3, 2, 1, a la... Familia en hecho de Belín tenemos invitados especiales, ellos son... El, el éxito de una persona se consigue a base de muchos años de trabajo duro y dedicación. Porque para lograr tus sueños se necesita una gran determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Cualidades con las que cuentan nuestros invitados de primer nivel. Presentando hoy su nueva participación en la serie No, no te, te Puedes, puedes esconder. esconder. La historia de Mónica y de su hija Natalia, quienes deciden huir de México para escapar de su pasado, de un esposo y una red criminal. ¿Escuchaste eso? Necesitamos escondernos ayuda. El país no se A partir de ahora, su hija se llama Natalia y usted, Mónica. Señoras y señores, el show número uno del país, el show de violín, pone la alfombra roja para recibir a dos grandes actores que cautivan tu corazón. Ellos, Ellos son, son la bella y talentosa Blanca, Blanca Soto. Soto. Blanca Soto y el galán y exitoso. Iván, Iván Sánchez. Sánchez. Bienvenidos a Joplin! ¡Qué <laughs> ¡Qué bárbaro! ¡Qué presentación! ¡Por Dios! Disciplina y esfuerzo, decía. O, oye, tenemos que tratarlos como se lo merecen. O sea, la serie está cañona. Ya vi unos um, trailers y está cañona. Blanca, mi amor, es un honor verte otra vez. Iván, un honor conocerte, campeón. Placer el mío. Sí, oye, mami, no marches, te extrañamos. Oye, aquí, aquí, ah, papasote, tiempo, luego, luego. ¿verdad? Papasote, bendícelo tú aquí. bendícelo. Ay, no le tengas miedo. Cabo Blanca no se va a enojar. No, pues, no. <laughs> ven. Ay, sí. ven, no, ven. <laughs> oye, mi amor, no marches. Este, están mirando los trailers están cañones. Son 10 episodios que vamos a ver uh -huh. en Telemundo. Y, este, como dice por ahí, este, si no lo ves por Telemundo. No lo ves. No lo verás. Eh, bueno, este lunes 30 de septiembre a las 10.90. Platícame de centro. esta serie, mi amor, porque está cañón. Esta serie es algo como de la vida real. Mira, está increíble. Es un, uh, una serie, te ¿se podría decir, un thriller psicológico Ajá. que te tiene todo el tiempo tenso, ¿sabes? Con este suspenso. Tiene cosas de acción, tiene romance, tiene muchísima, eh, no sé, drama también, ¿verdad? Tenemos un poco de todo. Pero lo más importante es que no sabes qué viene. Cada capítulo es muy diferente, pero tienes que verlos todos porque van unidos. Son diferentes historias que se van uniendo conforme pasa el tiempo. Y al final, bueno, yo cuando lo hice todavía las veo, he visto varios capítulos y es como, no puedo creerlo. O sea, de verdad que te va sorprendiendo cada vez que lo vas viendo. Sí, además es ese tipo de serie donde no te puedes perder un capítulo, solo son diez, porque si te pierdes uno, perdiste la sí. historia, ¿no? No es como una novela, digamos, que bueno, te pierdes dos, tres, claro. cuatro y sigue todo igual. No, aquí no. O sea, aquí sí, sí. pasan Hoy. demasiadas cosas. Iván, este, en la serie tú eres fotógrafo, uh -huh. o eras fotógrafo, ¿verdad? Eh, de guerra. Sí. ¿Es primera vez que trabajas tú, Papuchón, con Blanca? Sí, la primera vez. Se deja ver tan poquito últimamente. Que... <laughs> es mi hermanito. <laughs> no, realmente, realmente llevamos tres años los dos sin hacer televisión y nunca habíamos sí. coincidido, la verdad. Sí. sí no, no habíamos claro. trabajado juntos y, y, bueno, ha sido una experiencia increíble porque, aparte, Blanca. Bueno, empezó grabando en México, luego se pasó tres meses en España, que pues allí nadie la, la, la conocía, digamos, y fue un ejemplo para todo el equipo de, de trabajo allí, artístico y técnico, porque... Porque diste la cara por todos en oh, todo ahorita, momento. Ahorita y te doy el cheque. Ah, ah, pues es, 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 así, es, gracias. así es. No, gracias, hermano. O sea, sea que es. los españoles fueron a conquistar a México y también conquistaron a Blanca Soto. Bueno, no, se hicieron muchas sí, tonterías. Se portaron siempre. increíble, la verdad. Sí. México, bueno, para mí fue increíble regresar a trabajar a México y aparte pasamos casi tres meses rodando en España y bueno, drama y llanto cada vez que me iba de alguno de los países porque no quería que acabara la serie. Muy divertido, una gran experiencia. Oye, Paisanos, en la serie Blanca Soto eres mamá. Ajá. ¿Pero tú no eres mamá la vida real? No, bueno, tengo un, ¿Sí? un, un pet, un husky ah, ¿cómo no? siberiano, es ah, mi hija, claro. o sea, peludita. Scarlett. Scarlett, es un husky siberiano, eso es lo más cercano a ser mamá que tengo, pero tengo muchos sobrinos que amo y adoro y cuido mucho y todo, pero no, no soy mamá, pero sabes que siempre he representado mamás, desde mi sí. primer trabajo. Sí, uh -huh. todas mis novelas, series, todo, siempre he sido mamá. Y esta vez la verdad la pasé increíble porque me tocó con una chica que se llama Samantha Siqueiros, gran actriz, pero gran actriz, una réplica maravillosa, aplicada, profesional, como todos mis compañeros, ¿eh? No tienes una idea, nos llevamos muy bien, es una familia, pero cuando es trabajo, es trabajo, no estamos ni jugando, ni payaseando, entonces eso es muy bonito en el set porque tienes un resultado profesional y al mismo tiempo te diviertes. Y, bueno, Samantha ya la conocerá muy pronto. Creo que lo más importante para mí en esta serie es la relación madre-hija, ¿no? Juntas, resolviendo, madre, una mujer ordinaria y normal como todas nosotras, haciendo cosas extraordinarias por su hija. Y eso es lo que pasa en la vida real. Claro. La sí. mamá siempre saca este la cara, no, no, por su hija, no, por, no, por toda la familia. Uh -huh. Y es este, lo que vamos a ver en la serie, mi amor. Que se llama este No Te Puedes Esconder, no que son 10 capítulos nomás. ¿Sí? O sea, no marchen. 10 capítulos. No, pues ya, déjenos respirar. <laughs> no, sí, la verdad es que estás así. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Yo cuando empecé a verla no paraba. Y uno, y póngame más y más y más. No puedes dejar de verla, verdad? No lo sé. No puedes dejar de verla. <laughs> Oye, bien, entonces en la serie No Te Puedes Esconder, eh, quiere esconder su pasado. ¿Verdad? Uh -huh. este, Tratan de esconder su pasado Monica. y el pasado los alcanza. En este caso, Mónica. Ella sí. tiene un marido que es un abusador física y mentalmente con ella. Se divorcia, uh -huh. eh, ella se separa de él, vive en México. Y llega un punto en el que ya no puede más con la situación y ella se va a protección a testigos, um, a Madrid. Entonces empieza una nueva vida con su hija Natalia, bajo otro nombre, por eso se llama Mónica en, en, en Madrid. Y bueno. Pasan cantidad de cosas y de repente el pasado la encuentra y no se puede esconder. E igual todos los personajes alrededor de ella, cada uno tiene alguna cosa que esconder. El personaje de nuestro compañero Eduardo Noriega, eh, otro de nuestros protagonistas, es gran actor, maravilloso personaje, es un policía que ahora es un eh, hitman, ¿sabes? Es un um, asesino a sueldo. Luego tenemos el personaje de Iván Sánchez, que es un fotógrafo que está obsesionado con la muerte y es, es una locura, la verdad es un gran personaje. Muy interesante, con muchísimo carácter, ya, ya lo verán. Eh, tenemos Maribel Verdú, gran actriz que todos adoramos uh -huh. también, que es una policía que tratará de ayudarnos a resolver todo lo que está pasando, que no nos podemos decir más. <laughs> y los niños, que son el. Ahora sí que los protagonistas juveniles son increíbles: Patricia Aguirado, Juan, Juan Caballero y Samantha Siqueiros. En bueno, la vida real, Blanca Soto, ¿en la vida real qué te gustaría esconder? ¿Qué me gustaría esconder hoy? Tú también vas a decir, nada, Iván. Ojalá ¿eh? que nada, qué padre. ¿no? Sí, no, nada, <laughs> claro. nada. No. ¿Y tú, Iván? No, yo creo que no, no tenemos nada de lo que avergonzar. ¿Y, ¿y qué es algo extraordinario que has hecho, Iván? En tu vida, que tú dices, ¿sabes? Que nunca imaginé Híjole. que yo iba a hacer esto. Pues, no, ¿Por no qué? Lo sé, fíjate. Yo soy la actriz. <laughs> La vida te lleva a esto. No, es que era muy penosa, de verdad, súper tímido, Entonces no puedo creer que sí. me pare enfrente de una cámara y que, que esté haciendo esto. Iván. Sí, no sé, no, no, no te sabría decir, la verdad. Sí, nunca he sabido mmm, qué, quería, qué quería ser, ¿no? De mayor y tal, de esto que tus compañeros de, de clase... No, pues yo quiero ser abogado, yo quiero ser futbolista. ¿verdad? Yo no tenía ni idea. Yo solo sé que quería viajar y la vida me ha traído hasta aquí, ¿no? Pero siempre he hecho, cada día... He hecho lo que, lo que yo quería. Y, y aquí estoy. Está con nosotros esta gran actriz Blanca Soto, que ya vamos a ver por Telemundo. Se estrena la serie más esperada. Se llama No te puedes esconder. El lunes 30 de septiembre a las 19. De centro. Sacamos al actor, quien es eh, español, Iván Sánchez. En la serie eh, fue fotógrafo de guerra y él está obsesionado con la muerte. Y vamos a ver qué tanto se conocen. Como compañeros de trabajo, o sea, no, no los personajes. ¿No Alex y Mónica? Correcto, no Alex y Mónica. ¿Lista Blanca okay. Soto? Sí. La primera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que Iván te invitó y a dónde? A ningún lado. <laughs> algo, algo, alguna invitación. No. Una nieve, no. Eh, vamos a textear, no. eh, vamos al WhatsApp. No. Es, ya vamos a empezar la escena. Corre, corre. <laughs> ya lo sé. ¿Nomás en la escena? Sí. Ok. En la escena. En la escena. En la escena, ok. En la escena. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que Iván te besó? Nunca. Nunca. ¿Ok? Nunca. ¡No, pero está interesante esto, paisano! ¡No marches! ¡Nunca! <laughs> ¡Ni en la serie! No, en la serie, Alex... Besa a Mónica. Correcto. Sí. Iván nunca besó a Blanca. Ok. ¿Y entonces él te besó en la serie? Alex besa a Mónica. Correcto. ¿Y este. ¿Qué fue lo más increíble de ese beso en la escena? Mm, es que tienes que. Si te cuento la historia, es el problema. Él no es como que la gente buena. <laughs> ¡No puedo contar más! Tienes que verlo, tienes que verlo. Es que si te respondo, voy a dar, ¿sabes? tips de la serie y no puedo. Sí, sí, no puedo, no puedo decirte. Pero Tienes no. que ver a Mónica para que veas Ajá. lo que piensa Mónica. Ok. Pero en la serie, porque si te cuento ahorita de Mónica, pues estoy revelando todo. Muy bien, la tercera pregunta es, Blanca Soto. Cuarta. No, es la ah, tercera. Ah, no no no, 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 ya vas Marta a la no, cuarta y no, dijiste tres. No, es en la, 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 no, 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 la tercera. Este, la tercera pregunta, mi amor, es. Este, ¿qué fue lo que realmente te llamó la atención de Iván Sánchez cuando estaban grabando la serie No Te Puedes Esconder? Que tú no conocías de él, mi amor, porque no se conocían. Algo que te sorprendió, algo extraordinario. Mm. ¿Qué fue? Me, te digo que no solo, no solo Iván, en general, todos mis compañeros, el profesionalismo. Uh -huh. Porque nos llevamos muy bien todos, pero realmente cuando es acción y escena, nadie payase, nada juega, nadie juega. Simplemente están trabajando y es muy padre. Porque, no sé, normalmente cuando pasas tanto tiempo en una novela, se, se, las cosas se relajan. Y aquí era todo muy, sabes, profesional, profesional, muy bien. Pero de él específicamente algo que tú dijiste, no marches, o sea, esto está extraordinario. Nunca lo había visto o vivido con algún actor. Eh, no, igual que todos. O sea, nada. No, igual okay. que todos, todos, un buen trabajo profesional muy bien, entonces vamos a traer señores a Iván Sánchez, ahora sí lo traemos a Iván Sánchez mi querida blanca hermosa, no ah. puedes tú hablar nada mi amor, te volteas no. hacia aquel okay. lado por favor voy, ahí te puedes mantener voy. mi amor, ahí te puedes mantener ah, ah, sí, claro, ah, okay. a ver, pásale babuchón, ahora sí, ahí viene Iván Sánchez señor, este gran actor ah, me quedo, español, que vamos a ver en en la serie, no te puedes esconder el lunes 30 de septiembre a las 10 9, centro. ¡No marches, Iván! ¿Qué tanto contaron? Me quedé dormido. Papuchón, pásale. ¿Qué? Por ahora lo barrido. Blanca. Ya lo conoces. ¿Cuántos? Cinco no. minutos. ¿Está listo, Papuchón? Vámonos. Ok. La primera pregunta que le hice... Sí. ...a Blanca Soto, no a Mónica. Ok. La primera pregunta fue... ¿Dónde... Volteate para allá, mi amor Blanquita, hermosa. Tan no, bonito pues, su cara, ¿no, Marches? Pues si sí sabe poco de Alex, de Iván, menos. O sea, es lo que le digo, pero no me cree. Sí. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste alguna invitación a Blanca Soto? Pues yo creo que nunca, no sé. ¡Eso! ¡Correcto! ¡Fábil respuesta! Si sí, nadie ¿no viene a mandar algo... ¡Estamos compenetradísimos entonces! ¡Qué bárbaro! ¡O sea, no nos conocemos! Gol de España y México. o ¿Eh? Ok, empatados, uno a uno. Listo. Este, la segunda pregunta, mi querido Iván Sánchez. La segunda pregunta es... Eh... ¡Ay, qué duda y todo! <risa> <risa> ¡Ya te temen! En, en la serie... Que vamos a ver por Telemundo, no te puedes esconder. Eh, ¿La besaste? Sí. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó luego? Ajá, la besaste y... Pues no sé, ¿tuvieron sus cositas? ¿Tuvieron sus cositas en la serie? No sé. ¿Más que un beso? Iván... ¿Sí? No, es que no sé lo que puedo contar de la serie Claro, claro lo es lo que... que le dije Yo no, no sé lo si que puedo, no puedo contar, contar de la serie Nada <laughs> ¿Qué tal? Te vamos ganando Pues oh, mal, sí está... Estos sí venían pero estudiados estos chamacos ¿eh? <laughs> Tercer pregunta eh, Dime lo que tú viste de Blanca Soto Algo extraordinario De trabajar con ella Porque tú no la conocías, tengo entendido okay. Pues desde luego su, su, su talante, su, su disposición. Ok. ¿Qué fue lo que ella encontró de ti? Extraordinario. Uf, pues ya no sé. A lo mejor lo mismo. ¡Joder! ¡Ding, ding, ¡Sí! Compañera, un saludo, un saludo. ¡Qué bárbaro! Abuelo. ¡No marches, papuchones! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! bárbaro! ¡Eh, ¡Hey, Iván! Oye, mi amor, ¿y entonces, soltero, casada? Este, ¿Ya te casaste? Blanquita voy al soto? baño. ¡Ah! ¡Espera! espera. ¡Voy contigo! Eso lo aprendí de Iván. Eso lo aprendí de Iván ahorita, ¿no? El baño? Blanca soto. ¿Qué? Igual que él, voy a estar aquí todo. No Así me ya, dice, se van ¿sí a sonrir los oyentes. Este piolín está afiladísimo, o sea, Yo qué bárbaro. Muy, muy feliz. Solo te puede decir que soy muy feliz. Qué una bueno, mujer mi amor. muy enamorada y una mujer muy feliz. ¡No marches! Sí. No me digas eso, Lancas. Sí. <laughs> ¿Estás enamorada? Muy enamorada. ¡Qué bueno, mi amor! Se te refleja tu felicidad, amor, en tu cara. Que estás enamoradísima. ¿Quién es el galán? Muy al baño. <laughs> Mira, el, el, el otro día subía una cosa ahí en redes sociales de una ah. entrevista de un, un cineasta francés, ¿no? Que decía. Un cineasta ya con. Muy, bastante mayor, ya con la vida vivida, digamos. Y, y decía que cada día que uno no pasa enamorado es un día desperdiciado. Sí, es cierto. Uh -huh. Sí, cierto, qué bárbaro, señores. Entonces vamos a ver esta serie que se estrena ya el 30 de septiembre, el lunes, a las 19 Centro. Y Oye, por so... Telemundo, so... no te puedes esconder, Piolín. Y esto es una amenaza. Tienes que verla. Mira. Así, ¿qué tal? ¡No, Maya! No te puedes esconder. Ahí se fue. ¿Puede, puede, puede seguir una secuencia después de los 10 capítulos que vamos a ver? ¿Puede? Mira, es un limited series, pero parece que ha gustado tanto que hay posibilidades. Eso depende del público. Así sí. que no se la pierdan. Tenemos chance de tener más historia. Sí, no, al final es, es tremendo, la verdad. Es tremendo. Salve, vale, vale, no, vamos no, a cerrar no con más. esto. Este, Iván Sánchez, dime tu fórmula para triunfar. Para toda la gente que escucha Chua Pelín, ¿cuál es tu fórmula para triunfar? Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Una es ir con la sonrisa por la vida y trabajar muy duro. ¿Y Blanca no Soto? Resiliencia, siempre. Levantarte y levantarte y levantarte. No importa cuántas veces te caiga, siempre hay que levantarse. Igual. Si, te, si la vida no te sonríe, hazle cosquillas. <laughs> Porque aquí venimos a Estados Unidos a triunfar. Eso. Y viva México. Para escuchar el show de Piolín del día de hoy, visita el showdepiolin.net, el showdepiolin.net y descarga el podcast ahorita.